Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecer, como siempre, el favor de su sintonía. Para nosotros es un gran privilegio conectar con todos ustedes a través de este espacio que busca fomentar y difundir la cultura constitucional en nuestro país. Chicos, la semana pasada el Tribunal Constitucional conmemoró su séptimo aniversario. Para la ocasión, celebró una misa de acción de gracias, una audiencia solemne de rendición de cuentas y una ofrenda floral en el altar de la patria. Así es, José Miguel. Pero no solo el Tribunal Constitucional está de aniversario, sino también La Voz del Tribunal Constitucional. Y para ello, a propósito de su tercer aniversario, realizó un cóctel con amigos, familiares y relacionados en el que compartimos estos 3 años. Y nos sentimos profundamente felices de que ustedes, nuestro público, esté con nosotros semana tras semana. Bueno, compañeros, tenemos que compartir una gran noticia con toda la comunidad jurídica y el país. Y es que los días 7 y 8 del mes de febrero, aquí en Santo Domingo, estaremos celebrando la 14ª reunión del Buró y el primer entrenamiento de códices como parte de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Este es un evento de la Comisión de Venecia, de la cual el Tribunal Constitucional de la República Dominicana es miembro, y este año 2019 será la sede oficial. Así que estaremos recibiendo alrededor de 85 representantes y jueces de las altas cortes internacionales. Paola, cabe resaltar que con la realización de esta conferencia mundial en el país, es la primera vez que se realiza en América. Así es. Enhorabuena para el Tribunal Constitucional por formar parte por primera vez del Buró de Organización, digamos, de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional y por traer por primera vez a América una sesión de este importante órgano mundial de justicia constitucional. Pero seguimos en las actividades del Tribunal Constitucional en su 7º aniversario. Y para ello, en la entrevista conversamos con el secretario del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas Báez, a propósito de la labor jurisdiccional del Tribunal en estos 7 años y lo que realiza también la propia Secretaría del Tribunal. Bueno, Félix, y un tema relacionado estaremos compartiendo con todo el público en el reportaje, además de nuestros acostumbrados segmentos Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales y ¿qué más, José Miguel? Paola, además tenemos todos los detalles de lo que fue la celebración del 7º aniversario del Tribunal Constitucional en nuestro segmento de noticias. Y para eso pasamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien tiene toda esa información. Adelante, Tomás, cuéntanos. Gracias, José Miguel, compañeros. Un placer estar con ustedes en esta emisión de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional e informarles. Vamos a dar inicio a este resumen de noticias. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebró su 7º aniversario y lo hizo con 3 actividades, iniciando con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América. La misa fue encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, quien expresó que con dicha ceremonia agradecen el apoyo de Dios para seguir cumpliendo el deber de esta alta corte de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, celebramos esta misa dando gracias al Señor por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros para seguir cumpliendo con nuestro deber de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Como cada año, venimos a renovar el compromiso de seguir surcando las alamedas de una administración de justicia independiente, proba y enraizada en los principios cardinales de la Constitución de la República y en los ideales de nuestros padres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella. La ceremonia a la que asistieron los jueces y servidores del Tribunal Constitucional, funcionarios de gobierno, diplomáticos y juristas, fue presidida por Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Que amemos la Constitución, ayudamos al fortalecimiento, a la armonía y al progreso de los pueblos. La Constitución no es un mero objeto decorativo, sino el pilar clave de la convivencia democrática. Qué bueno exaltar esta palabra en medio de ustedes, queridos jueces. No es un mero objeto para
hacer de ella cualquier realidad soñadora. Amigos, y la celebración de este séptimo aniversario continuó con una rendición de cuentas a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, en una audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Ray Guevara sostuvo que las decisiones de esta alta corte son el resultado del ejercicio que tienen los jueces que lo componen, de juzgar con responsabilidad, afirmando que sus decisiones no son tomadas para que participen en un concurso de popularidad, ni tampoco con la intención de perjudicar, molestar o mortificar a personas o grupos. Durante su discurso, el presidente del TC se refirió también a interrogantes que caracterizaron el reciente proceso de renovación del tribunal, entre ellos la supuesta actitud conservadora de sus jueces, afirmando que, según indicó, parte de una incomprensión de la dinámica de la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional cuenta con las potestades que la Constitución y la ley orgánica que le rige le han atribuido, ni más ni menos. Y nuestra práctica institucional ha sido ejercer responsablemente las atribuciones que nos corresponden sin preocuparnos por los aplausos y las críticas. He dicho y reitero, las decisiones no son tomadas para que participen en un concurso de popularidad, ni tampoco con la intención de perjudicar, molestar o mortificar a personas o grupos. Son el resultado del ejercicio de nuestra responsabilidad de juzgar. Y es que efectivamente la felicidad constitucional ha estado ahí en la exigencia institucional de la enseñanza de la Constitución, en la exigencia de vivir en Constitución, en la aspiración de la cultura constitucional y en la proclama de una generación constitucional. Asimismo, la felicidad ha sido la savia inspiradora que ha permitido una protección cada vez más intensa de los derechos tanto individuales como sociales, para crear las condiciones que permitan el perfeccionamiento de la persona humana. Durante el discurso, el magistrado Ray Guevara reconoció que esta primera renovación de la matrícula de jueces del Tribunal Constitucional constituyó un ejercicio exitoso de institucionalidad, elogiando la selección de reconocidos profesionales como nuevos jueces del TC. Durante su rendición de cuentas, el presidente del TC detalló los principales logros alcanzados durante el 2018, año en el que se dictaron 624 sentencias de amplio impacto y alcance en la sociedad dominicana. Entre ellas destacó la sentencia TC-0092-2018, que ratifica el derecho a reunión pacífica, libre expresión y protesta, y la sentencia TC-0536-2018, que reafirma la obligación del Estado de garantizar el servicio de agua potable a los ciudadanos que se encuentren en una situación extrema de insolvencia material o económica que les imposibilite el pago de estos servicios. Ray Guevara destacó también la proyección alcanzada por el TC en espacios de desarrollo de la justicia constitucional a nivel internacional, citando como ejemplo la selección del país como sede de la 14ª reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, evento que se realizará en febrero próximo y en el que se espera participen más de 80 representantes de los países miembros. Otro de los importantes resultados del TC en el 2018 fue la certificación ISO 9001-2015, que acredita la conformidad del sistema de gestión de calidad del tribunal con los requisitos de dicha norma, siendo el Tribunal Constitucional la primera institución de naturaleza jurisdiccional del país en obtener esta certificación. En su discurso, el magistrado presidente abordó los orígenes del concepto de Constitución y Felicidad, lema del TC para el 2019. Señaló que no es accidental que los preludios del constitucionalismo se haya considerado que la búsqueda de la felicidad constituye un derecho inalienable de los hombres y que, por consiguiente, los poderes públicos deben asegurar su realización efectiva. Subrayó la contribución de los jueces salientes del TC, quienes dijo deben sentirse orgullosos por ser copartícipes de los logros obtenidos hasta ahora por el tribunal. A la Asamblea Solemne de Rendición de Cuentas asistieron, además de los magistrados del TC, funcionarios del gobierno, legisladores, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, miembros de la comunidad jurídica, directores y empleados constitucionales. Los jueces del Tribunal Constitucional culminaron la agenda de celebración del séptimo aniversario del Tribunal Constitucional con una ofrenda floral en el altar de la patria. Con una ofrenda floral depositada en el altar de la patria, jueces y servidores del Tribunal Constitucional rindieron homenaje a los padres de la patria Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez al conmemorarse el séptimo aniversario de la institución.
Por eso llegamos aquí, no solo a exaltar su figura, no solo a venerar sus cenizas, sino también a expresarle a él que estamos cumpliendo con su alto propósito de seguir la línea de defensa de la soberanía, de la independencia, en la línea de respetar los principios esenciales contenidos en su proyecto de ley fundamental. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, quien también es vicepresidente del Instituto Duartiano, dijo que los integrantes de este colegiado, funcionarios, letrados y demás servidores constitucionales, se esfuerzan por seguir las huellas de Duarte y aseguró que asumen con orgullo la condición de ser dominicanos y librar faenas en aras de preservar la soberanía, la libertad y la independencia del pueblo dominicano. Tras un largo recorrido hasta llegar al paraje de Hondo Valle, Sabaneta, provincia de San Juan, una comisión de jueces del Tribunal Constitucional integrada por los magistrados Ana Isabel Bonilla, Hermógenes Acosta y Wilson Gómez realizó un descenso con la finalidad de escuchar los argumentos de las partes en conflicto por la posible explotación de una mina ubicada en esa zona por parte de la compañía GoldQuest SRL. En el descenso también participó el ambientalista y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Eleuterio Martínez. Esta decisión acogió la acción de amparo preventivo interpuesta por los accionantes, hoy recurrentes, y ordenó la suspensión de los trabajos que realizaba la compañía GoldQuest Dominicana SRL, amparada en una licencia de explotación hasta tanto esta última obtuviera los permisos correspondientes para la explotación de la mina. Luego de casi 3 horas, la comisión de jueces del TC dio por terminado el descenso. Estas y otras informaciones ampliadas en nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales y las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Hasta aquí este resumen de las principales informaciones. Muchísimas gracias, Tomás, por siempre mantenernos informados. Y a todos ustedes, quédense en sintonía porque continuamos con el desarrollo de La Voz del Tribunal Constitucional. No se muevan. Atención, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana extiende el plazo de inscripción para el primer concurso de periodismo sobre libertad de expresión e información hasta el próximo 15 de enero de 2019. Para descargar las bases y obtener más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do o llámanos al 809-948-1492 o escríbenos a concursoperiodismo@tc.gov.do. El concurso tendrá un único premio de 300,000 pesos por cada categoría: periodismo impreso, periodismo televisivo y periodismo digital. Además, computadoras para las menciones de honor. Recuerda, ampliamos el plazo de inscripción hasta el 15 de enero de 2019 y la fecha límite para la remisión de propuestas es el 19 de febrero de 2019. ¡Anímate y participa! Primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 142. Función pública. El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación de desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, y a continuación en el reportaje de la semana pasamos balance a estos 7 años del Tribunal Constitucional desde su instauración en el año 2012. 7 años de grandes logros y desafíos. En estos 7 años el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.500 sentencias. Vamos a ver esto y mucho más en el siguiente reportaje. El reportaje. Parece que fue ayer, pero no. Ya han transcurrido 7 años desde que el Tribunal Constitucional fue creado en enero de 2010 por mandato de la Constitución de la República en su artículo 184 y que se acoge a la Ley Orgánica 137-11. Modificada por la Ley número 145-11. De los 3.762 fallos emitidos durante su existencia, en el 2018 se dictaron 776 decisiones de amplio impacto y alcance en la sociedad dominicana. Para el año anterior, el Tribunal Constitucional produjo 835 sentencias y 724 en el año 2016. Asimismo, los jueces de esta alta corte dictaron 626 sentencias en 2015, registrándose otras 407 en el 2014. La productividad ha subido en relación a las adoptadas en los 2 primeros años que, sumadas, fueron 394. En este tiempo se ha demostrado el rol que cumple como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El pasado 11 de diciembre se efectuó la primera remoción del Pleno de Jueces. Allí fueron juramentados la magistrada Alba Luisa Beer y los magistrados Domingo Gil, Miguel Valera Montero y José Alejandro Ayuso, quienes tomaron posesión el día 13 de este mes en sustitución de los magistrados Víctor Gómez Vergés y Delfonso Reyes, Jotin Curi y Leida Margarita Piña Medrano, integrantes del Pleno de 2011 a 2017. En este recorrido por los 7 años presentamos con júbilo la certificación ISO 9000-2015, siendo esta la primera institución con carácter jurisdiccional que lo logra en el país. La misma acredita la conformidad del sistema de gestión de calidad del tribunal con los requisitos de esta norma y el estándar internacional de carácter certificable. La certificación fue entregada por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, entidad que fue seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Pasemos a la función pedagógica que desde el inicio ha sido esencial para el Tribunal Constitucional.
En septiembre de 2018 se efectuó el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional con el eje temático La Constitucionalización del Derecho, evento que desde 2012 se organiza cada dos años como una forma de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales. Para la comunidad jurídica y otras instituciones, se agotaron decenas de charlas, conversatorios y diplomados. También talleres y concursos, así como otras iniciativas dirigidas principalmente a centros educativos de diferentes niveles del país sobre derecho y deberes fundamentales, respondiendo al artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La entrega al Ministerio de Educación de 12.000 ejemplares de la primera versión escolar de la Constitución Dominicana es otro paso de ejecución trascendental. Desde el 2013 se llevan a cabo conversatorios para comunicadores sociales en Santo Domingo y las provincias, con un programa de enseñanza que impactó a 2.322 figuras del sector, quienes se especializaron en la redacción de noticias, artículos y reportajes, entre otros trabajos de investigación sobre derechos y deberes fundamentales. Los diplomados son jornadas educativas más elevadas dirigidas a trabajadores de la prensa, y podemos asegurar que la instrucción no se ha limitado a nuestras fronteras, pues a lo largo del funcionamiento del tribunal se llevó la materia constitucional hasta los dominicanos que laboran en medios y entidades establecidas en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y Miami. Las jornadas de Derecho y Justicia Constitucional en el quinto aniversario del Tribunal Constitucional fueron exitosas por la aglomeración jurídica suscitada en Puerto Plata, La Romana, Barahona, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, impactando a 2.600 personas. Hay herramientas de difusión del trabajo realizado que han ayudado a la población a llevar a la práctica la aspiración del Tribunal Constitucional de que la Constitución tenga vida, y para ello contamos con programas televisivo y radial, un periódico institucional y las redes sociales, que en los dos últimos años son aliadas de gran impacto. Entre los alcances y proyectos novedosos están la creación de las unidades de seguimiento de las sentencias, de ética y de igualdad de género. Hacer justicia de cara al pueblo ha llevado al tribunal durante los 7 años a bajar del estrado y tener roce con los ciudadanos, palpando los problemas de la propia fuente. En este sentido, se dictaron conferencias durante las presentaciones de los jueces en 29 provincias, incluyendo el Distrito Nacional. Las relaciones interinstitucionales del Tribunal Constitucional son cada año más fuertes y están evidenciadas en los acuerdos firmados durante este periodo, un total de 13 a nivel internacional y 17 a escala nacional. El mes de la Constitución es una fiesta que crece anualmente e inicia con el enestamiento de nuestra bandera y abarca la gala por la Constitución, la caminata por la Constitución, jornadas de lectura de la Carta Magna de forma íntegra, de reforestación, así como de arte urbano y presentación de publicaciones del tema constitucional. De las publicaciones presentadas, destacamos la colección UDESC, que reúne contribuciones académicas e investigaciones de los magistrados del Tribunal Constitucional, y otra obra que recoge 63 discursos pronunciados por el presidente de esta alta corte desde el año 2015 hasta mayo de 2018. Otra invitación válida es abrevar en la Revista Dominicana de Derecho Constitucional, que difunde trabajos especializados sobre esta materia a cargo de expertos nacionales y extranjeros, ideada a finales de 2018 y que circulará 2 veces en el año. En materia jurisdiccional,
Veamos algunas de las decisiones tomadas, empezando con la histórica Tribunal Constitucional 168-13, que excluye de la nacionalidad dominicana por jus solis a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito. Otros renglones en los que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado son los siguientes: ratificación del derecho a reunión pacífica, libre expresión y protesta, obligación del Estado de garantizar el servicio de agua potable a los ciudadanos, derecho a la pensión para la mujer que vive en concubinato y que correspondía a su cónyuge. También ha dictado sentencias favoreciendo al estudiantado contra la retención de notas por los colegios privados sobre la inadmisibilidad a modificación de 3 estrofas del himno nacional, y determinó que Cayo Levantado, ubicada en la provincia de Samaná, es de dominio público. En este trabajo, partiendo de que las sentencias son el corazón del órgano jurídico, hay que resaltar que se impulsó la implementación del Sistema Informático de Gestión de Expedientes SIGE, donado por el Tribunal Constitucional de Perú con el auspicio financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESI, y esto optimizó los procesos, posibilitando la trazabilidad, promoviendo mayores niveles de accesibilidad para consulta, con miras a la aplicación de la política de cero papel. Aquí la Dirección de Planificación lideró la acción, como también es gestora de la organización de los objetivos y lineamientos estratégicos del Taller de Planificación Estratégica Institucional y Plan Operativo desde el año 2012, que permiten difundir las metas del porvenir y examinar lo realizado. De este ejercicio han surgido nuestros lemas institucionales: pasión por la Constitución, hacia una generación constitucional, y este año 2019, Constitución y felicidad, propuesto por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara. El joven tribunal se ha esforzado para que su gestión logre reconocimiento, abriéndose paso entre sus homólogos veteranos con los que ha compartido y dictado conferencias en repetidas ocasiones. En materia de concursos, el órgano garante de la supremacía de la Constitución ha realizado competencias intelectuales motivadas por magistradas y magistrados, como 2 versiones del concurso Me Gradúo con el TC, 3 versiones del concurso de ensayos constitucionales y las primeras Olimpiadas del Conocimiento de la Constitución. Esta trayectoria por los 7 años de funcionamiento del Tribunal Constitucional permite una conclusión amplia: los beneficios para la ciudadanía, actuando en favor de las mayorías, porque este es un espacio ciudadano en donde se busca respuesta a los conflictos. Y sin lugar a dudas, la idea es sembrar cultura constitucional y una justicia de paz social. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Música.
La entrevista. El programa de esta semana está dedicado a compartir con todos ustedes la trayectoria de estos 7 años del Tribunal Constitucional. Vamos a tratar los logros, los desafíos y todas las metas que aún quedan por cumplir. Y para esto tenemos a la persona idónea. Nos acompaña el secretario de esta alta corte, el doctor Julio José Rojas Báez. Bienvenido a su espacio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Paola, muchas gracias, Félix. Agradezco la invitación que me hacen a compartir con ustedes estos interesantes temas con motivo del 7º aniversario del Tribunal Constitucional. Y aprovecho también para felicitarles y con ustedes a todo el equipo, porque ya el programa va a cumplir un nuevo año de estar en el aire. Así que la labor que ustedes realizan es apreciada por la comunidad y particularmente conocida por el Pleno. Así que yo me uno a la felicitación que ya ustedes han ido recibiendo y les exhorto a continuar esta interesantísima labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar directamente con cuáles son los principales aportes que uno puede decir que la sociedad dominicana ha recibido en estos 7 años de quehacer del Tribunal Constitucional. Muy bien, yo creo que la principal... el principal aporte, como usted menciona, que el tribunal ha hecho en estos 7 años ha sido la consolidación y el establecimiento de una doctrina constitucional jurisprudencial que en nuestro país, pese a que teníamos una cultura constitucional importante, teníamos la Corte Constitucional, que era la Suprema Corte de Justicia, los tribunales del orden judicial que aplican la Constitución diariamente, tenían una jurisprudencia muy rica, muy importante. Sin embargo, creo que la consolidación de la jurisprudencia y una doctrina jurisprudencial especializada ha sido, a mi juicio, la más importante pieza a destacar de la labor del tribunal en este tiempo. En el marco de esa doctrina jurisprudencial consolidada, como yo la denomino, hemos visto diferentes vertientes. Hemos visto vertientes que tienen que ver con el orden constitucional, por ejemplo, en donde el tribunal ha dicho en múltiples decisiones a quién corresponden las cosas en virtud de la Constitución. Me refiero a uso de suelos, arbitrios municipales, la misma configuración del Estado a raíz de la Constitución de 2010. En lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, hay riquísima jurisprudencia que tiene impacto social directo y se puede clasificar en múltiples temas que el tribunal ha abordado. Y también en ciertas atribuciones de competencia que el tribunal tiene, como son, por ejemplo, el ejercicio de control preventivo de la constitucionalidad de tratados internacionales, también el tribunal ha dictado importantes decisiones que de alguna manera han venido a controvertir el que se tenía como un hecho que cualquier tratado firmado por el Estado dominicano podía llegar a vincular al Estado. El tribunal ha dicho sí, siempre que sea conforme con la Constitución. Si no es conforme con la Constitución, pues el tribunal ha ejercido su competencia en ciertas decisiones, ha afirmado que el tratado no satisfacía el voto constitucional. Así que creo que sumado a eso, está una labor jurisprudencial cuantitativa de más de 3.600 sentencias, que incluso sobrepasan las expectativas creadas por el tribunal en momentos específicos. Es decir, el tribunal en su primer año dictó 104 sentencias, un número que sobrepasó las expectativas que se hubieran podido pensar para un tribunal nuevo con un quórum tan específico para la toma de decisiones. Recordemos que son 13 jueces, pero la Constitución requiere que se pongan de acuerdo al menos 9. Y particularmente en este último año que hubo renovación, pues el tribunal cerró con 624 sentencias y todavía hay un grupo de sentencias que están, digamos, recorriendo el debido curso para que salgan publicadas en su momento, todo en aplicación de normativa que el tribunal adoptó
previendo pues lo que implica la renovación de cuatro de sus miembros. Así que eso pudiéramos decir de manera general. Secretario, usted está hablando de esa trayectoria que ha recorrido el Tribunal Constitucional, pero a veces escuchamos el número 7 y suena como un simple número, pero no lo es. Estamos hablando del primer Tribunal Constitucional con el que cuenta la República Dominicana. Y este primer equipo, este primer grupo de jueces del que usted forma parte, ha tenido que construir ese camino desde el 1 hasta el 7. ¿Cómo usted describe todos estos años, usted siendo parte desde adentro de este equipo del tribunal? Bueno, la verdad es que yo no formo parte de los jueces, sino más bien del pleno. Del pleno. Condición que me privilegia y que me honra en razón de acompañar a las juezas y los jueces en su labor jurisdiccional ahí, con ellas y con ellos, al momento de decidir los casos. Yo creo que el tribunal ha ido pasando por momentos muy interesantes a lo largo de estos 7 años. Primero, podríamos identificar un primer año en el que pues comenzaron a conocerse, a crear una dinámica de trabajo. Recordemos que el tribunal está conformado por juezas y jueces. Algunas y algunos tenían experiencia judicial previa. Habían sido jueces anteriormente, pero no todas, no todos. Motivo por el cual, pues la labor de crear una sentencia, de debatirla, de discutirla, prácticamente todas y todos crecieron al mismo tiempo, aunque algunas y algunos tenían sus experiencias previas. Ese primer año hay decisiones importantes a destacar, digamos, para establecimiento de lo que fueron las bases jurisprudenciales de cosas que se han adoptado con posterioridad. Pero fue un año mayormente de procedimiento. Luego, de procedimiento ante el tribunal, digamos. Luego, digamos, el 2013, ya vinieron a empezar a surgir las sentencias de principio en las que el tribunal fue sentando criterio respecto del ámbito, de la naturaleza, de los derechos fundamentales, ¿no? Y también algunas sentencias importantes, entre las que podemos citar sentencias en las que por primera vez fueron anuladas decisiones de la Suprema Corte de Justicia por básicamente no satisfacer el criterio del tribunal respecto de debido proceso, particularmente de falta de motivación de decisiones, falta de citación debida, etcétera, etcétera. Así que creo que la labor del tribunal en ese 2013 fue muy importante porque también la jurisprudencia en materia de amparo, de procedimiento de amparo, se desarrolló bastante ese año. Con posterioridad al 2014, ya 2015 y 2016 y los últimos años, pues ya el tribunal es un tribunal mucho más maduro, ya tiene precedentes de los cuales extraer los criterios y eso se evidencia en el aumento cuantitativo en la producción del tribunal, es decir, el tribunal comenzó a dictar 104 sentencias, pero luego vinieron 290, luego 407, luego 626, 724, es decir, el tribunal fue subiendo, 835, 624 luego, pero ¿qué quiero decir con esto? Que al establecerse los criterios ya se fue haciendo más fácil la labor de adoptar las decisiones. Porque recordemos que como el tribunal funciona como sala plena, deben dictarse las decisiones con el voto favorable de al menos 9. Y ese es un quórum bastante exigente. En su momento, incluso antes de conformarse el tribunal, por allá, por el año 2010, 2011, como abogado, yo resulté incrédulo respecto de la posibilidad de que con un quórum tan fuerte pudieran alcanzarse importante número de decisiones, pero luego de que formo parte del tribunal y como secretario, considero que el quórum es bastante bueno porque obliga al consenso, obliga a que una decisión satisfaga a un mayor número de juezas y jueces para obtener el voto. Secretario, hay algo que yo me gustaría que siguiéramos conversando un poco, me refiero a este tema de la composición del quórum que se exige para el adecuado funcionamiento del tribunal, porque efectivamente todavía hay personas
que mantienen cierto nivel de escepticismo en relación a la efectividad que pueda tener la sentencia con una exigencia de ese tipo. Pero usted es un testigo de sección de cómo funciona el pleno del tribunal en relación a ese tipo de aspectos. Sí, en la medida de lo que pueda ser compartido, según su experiencia, cómo este quórum precisamente, qué nivel de rigurosidad le ofrece esto al nivel de las decisiones que van saliendo del tribunal. Muy bien, pues la verdad es que como dije hace un momentito, hace años, antes de formar parte del tribunal y antes de incluso de integrarse al Tribunal Constitucional, como abogado, a mí me resultó cuesta arriba creer que con un quórum de 9 de 13 pudiera alcanzarse algún nivel importante de resultados, porque decía, bueno, habrá mucha dificultad en ponerse de acuerdo. Pero la realidad es que no, la realidad está ahí. El tribunal dictó su primera sentencia, creo que el 6 de marzo de 2012, con lo cual se evidencia que de entrada hubo posibilidad de arribar a un consenso. Una cosa que se ha respetado al interno del tribunal siempre ha sido la voluntad, digamos, individual de los jueces, que se expresa a través de los votos, salvados o disidentes. Esos votos se hacen constar en el acta que se libra en cada sesión y también se forman parte integral de la sentencia, es decir, luego incluso de que está el voto es que está la firma del secretario, como motivo por el cual la sentencia, digamos, no está completa sin sus votos. Ahora, ¿qué sucede? Ya en cuanto a la operatividad propiamente del quórum para decidir, es importante destacar que si bien es cierto que la sentencia requiere de al menos 9 votos favorables para adoptarse, pues asumiendo que esté la matrícula completa de que sean 13 jueces, pues 5 votos en contra son suficientes para que no salga ninguna decisión ni en un sentido ni en otro. Y eso es muy importante. Yo creo que la mayoría, la mayoría calificada de 9 de 13 le da a una minoría importante, pero también consolidada, un amplio poder, porque eso es lo que obliga a una mayoría, digamos, de 8, cruzar la acera y decirle a esos 5, miren, ¿qué podemos hacer para que la sentencia satisfaga su criterio? Y que no es una cuestión mecánica, no hay mayoría mecánica aplastantes a lo interno del tribunal en su funcionamiento, no, es decir, se obliga al consenso. Sobre todo cuando a la sentencia le faltan 1 o 2 votos. Eso es muy importante, a mi juicio. Eso sumado al hecho de la importancia medular de las cuestiones que se debaten y se deciden en el Tribunal Constitucional, justifican a mi juicio el quórum de 9 de 13 para deliberar y adoptar decisión. Usted ha hablado de la composición del pleno de jueces, pero ¿cuál es la función del secretario en el Tribunal Constitucional? Pues el secretario del Tribunal Constitucional tiene funciones tanto a lo interno como a lo externo del tribunal. Aun cuando el presidente del tribunal es el vocero oficial del Tribunal Constitucional, el secretario es el órgano de comunicación del tribunal con los usuarios, con las usuarias, a lo externo del tribunal. Yo diría que en el 99.9% de los casos. ¿Y dónde está ese porcentaje que falta? En el hecho de que, por mandato de la ley, en el caso de la acción directa de inconstitucionalidad, se requiere que sea el presidente quien se comunique con la autoridad de la cual emanó la norma impugnada y con el Procurador General de la República. Una cuestión totalmente novedosa, pero es lo que dice la ley. Entonces, en ese caso en particular, nosotros la Secretaría no es el canal de comunicación, pero en la absoluta mayoría de los casos sí. Entonces, la Secretaría del Tribunal, órgano compuesto por abogadas y abogados de un gran nivel de compromiso y preparación, que me honro en dirigir, pues recibe los expedientes, los tramita a lo interno del tribunal, también tramita los proyectos de sentencia, también tramita las sentencias. Es órgano también de comunicación entre los despachos de los jueces, pero muy importante también cuando se requiere algo del externo del tribunal,
bien sea que sea necesario contactar a alguien para que acompañe a los jueces en alguna diligencia procesal, bien sea que los jueces requieran alguna pieza documental que consideran vital para la correcta decisión del caso, pues es la secretaría la que se comunica. Independientemente de eso, pues la voluntad de los jueces expresada en la sentencia se perfecciona con la firma del secretario, que no da fe del contenido de la sentencia, pero sí dice que los jueces la firmaron y que esa firma corresponde a la de los jueces. En ese sentido, entonces, la figura es importante, como dije, tanto al externo del tribunal como a lo interno del tribunal. O sea que este es un departamento muy importante para todo el público que nos está viendo, porque se dirigen directo donde ustedes. Así es. Y pues debo decir también que los procesos y procedimientos de que ejecuta la Secretaría tienen su base legal, su base normativa, primero en la Constitución, luego en la ley, luego en el reglamento jurisdiccional, pero también en mucha normativa interna que se ha ido adoptando, uh-huh. y que esa normativa es la base de la certificación o de la obtención de la certificación ISO 9001-2015 que recientemente obtuvo el tribunal y que nos llena de mucha satisfacción, puesto que prácticamente el 90% de los procesos centrales de que fueron certificados bajo la norma son de secretaría y son llevados a cabo diariamente. Bueno, hay un tema que nosotros no podemos desaprovechar y es una unidad que se ha creado, digamos, relativamente dentro de no mucho tiempo, la unidad de seguimiento a la ejecución de sentencia, de la cual precisamente el secretario forma parte. ¿Cuál es la función de esta unidad para los fines de asegurar el cumplimiento de las medidas y las decisiones que adopta el tribunal? Pues la realidad es que no debería haber sido necesario crear una unidad de seguimiento de ejecución de sentencias, porque el artículo 184 de la Constitución establece que lo decidido por el Tribunal Constitucional es definitivo, es inapelable, es de obligatorio cumplimiento y además constituye un precedente vinculante para los poderes públicos, incluyendo el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el tribunal está atado a su propio precedente. Lo que pasa es que ciertamente hay un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, sino que es una cuestión que lamentablemente aqueja a otras jurisdicciones. No se logra la eficacia total de las sentencias que emanan de Tribunal Constitucional. Ahora, esa es la razón por la que el tribunal, digamos, crea esta unidad, que este seguimiento, no una jurisdicción aparte, no es un juez de ejecución como lo hay, por ejemplo, en materia penal. Es una oficina que se encarga de recibir, evidentemente a petición de parte, las informaciones que avalen un alegato de dificultad de ejecución o dificultad de cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay una resolución, que es la resolución 1-2018, que regula el procedimiento de la unidad y que está disponible en la página. La unidad ya funciona, ha ido recibiendo sus casos y lo que esperamos es que alguna vez la cultura constitucional alcance un cierto nivel de madurez que haga innecesario tener que acompañar a las partes que han obtenido una sentencia gananciosa que les reinstaura en el goce pleno y ejercicio pleno de sus derechos fundamentales a tener que acompañar en la ejecución, digamos, que no sea necesario que una parte tenga que acudir para obtener la satisfacción plena que la sentencia está encaminada a ofrecerle. Bueno, secretario, usted acaba de mencionar básicamente un reto que tenía todavía pendiente o en proceso el tribunal, pero ¿qué otros, ya para finalizar, qué otros desafíos podemos decir que tiene el tribunal a partir ahora de estos 7 años? Yo creo que el Tribunal Constitucional debe continuar la labor en término progresivo y ascendente, es decir, creo que el tribunal debe continuar la marcha en cuanto a la emisión de un número importante de decisiones cada año. ¿Por qué? En otros países muchas personas ven la jurisdicción constitucional como una decepción, en donde no debe ser lo normal que el tribunal dicte 500, 600, 700, mucho menos 800 decisiones como el TC dominicano ha tenido que dictar.
que sea una justicia, como le llaman, una justicia de calidad y no de cantidad. Lo que pasa es que nuestro país todavía tiene múltiples oportunidades para cumplir eficazmente con la Constitución. Y en esas oportunidades es que entra el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal debe continuar refiriéndose a los casos, creo que el Tribunal debe continuar abriéndose a que ese espacio ciudadano que se ha construido ya en estos 7 años continúe ampliándose, continúe teniendo la oportunidad de recibir aún más casos y de tratar aún más temas que permitan al que algún día la justicia sea en nuestro país de calidad, pero que en este momento necesita que los casos se conozcan, se decidan y que así sea un caso que tenga que ver con una persona en un lugar muy remoto del país, ahí llegue la decisión del tribunal y le ofrezca el remedio que ese caso amerita y que la persona procuraba. Bueno, agradecer al secretario del Tribunal Constitucional, Julio José Rojas Báez, por haber estado con nosotros acá en La Voz del Tribunal Constitucional, conversando a propósito de este 7º aniversario de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, con temas sumamente relevantes en relación a lo que ha sido la trayectoria del tribunal y, cómo no, a los desafíos que todavía tenemos pendiente de cara al futuro. Reiterarle el agradecimiento y esperar que en una nueva ocasión nos acompañe otra vez aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Y a ustedes, en sus hogares, les decimos que no se vayan, porque aún queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar el proceso de la reforma constitucional de enero de 1929, en el que se definieron los límites de las fronteras que separan las repúblicas de Haití y República Dominicana. Veámoslo. Efemérides constitucionales. En fecha 7 de enero de 1929 se reúne en el local de la Cámara de Diputados la Asamblea Revisora de la Constitución del Estado con la finalidad de modificar el artículo 3 del texto constitucional de 1927. Precedió a esta reunión de asambleístas un mensaje dirigido al Congreso Nacional por el presidente de la República, Horacio Vázquez, quien expresó que el referido artículo 3 del texto constitucional vigente resultaba inconciliable con la constante resistencia de Haití a los términos de esa disposición. En la sesión del 8 de enero de 1929, una comisión nombrada por la Asamblea Revisora informó sobre la propuesta de reforma que había sido presentada por el licenciado Arturo Logroño, señalando dicha asamblea su conformidad con la misma. El artículo 3 establecía como límites occidentales de la República los mismos que para la parte española de la isla Santo Domingo habían sido fijados por el Tratado de Aranjuez de 1777. Así, esta reforma a la Carta Suprema de la República procuró poner fin a diferencias fronterizas previo a negociaciones políticas directas con las autoridades haitianas. La referida reforma constitucional fue aprobada. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta Oficial el 19 de enero de 1929 y en la disposición transitoria del indicado artículo 3 dice: una vez determinada por los medios establecidos en el tercer acápite del artículo 3, esta constitución, después de haber sido trazada sobre el terreno, la frontera definitiva que separa el territorio de la República Dominicana del territorio de la República de Haití, quedarán ipso facto abrogados los acápites segundo y tercero del citado artículo 3, el cual solamente dirá en lo sucesivo: el territorio de la República Dominicana, incluso el de las islas adyacentes, es y será inalienable. Thank you.
Gracias por habernos acompañado en una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Nuestro compromiso siempre será con ustedes. Así es, 7 años de celebraciones en el Tribunal Constitucional, 3 años en La Voz del Tribunal Constitucional y esperamos que ustedes sigan con nosotros semana tras semana. Chicos, y de esta manera nosotros llegamos a la parte final de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecer como siempre el favor de su sintonía y nosotros vamos a seguir junto a ustedes construyendo la cultura constitucional en este 2019, que es el año de la Constitución y felicidad. Hasta la próxima.